de Estelar. La audiencia inicial para Gabriel Rubí, quien es excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, ha sido reprogramada para el día de mañana a las 7 a.m. tras su inasistencia el día de hoy, mientras su abogado defensor asegura que se presentarán todas las pruebas necesarias para poder demostrar su inocencia. Tras la inasistencia del exministro de COPECO, Gabriel Rubí, reprograman audiencia inicial para el día de mañana a las 7 a.m., quien es acusado de cometer un perjuicio a la población hondureña por más de 63 millones de lempiras mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19 debido a que fueron recibidos incompletos. Efectivamente, esta audiencia inicial en la causa instruida contra Gabriel Rubí, acusado por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, estaba programada para este día a las 2 de la tarde, la cual ha sido suspendida en virtud de que el encausado no fue trasladado. El juzgado ya lo había solicitado que lo remitieran, pero fue un error del Instituto Penitenciario. Por lo tanto, se ha reprogramado para el día de mañana, martes 15, a las 7:30 de la mañana, cuando van a iniciar con evacuación de medios de prueba. Por su parte, Alexander López, abogado defensor de Rubí, manifiesta que se tienen todas las pruebas necesarias para desvincular a su cliente, las cuales serán presentadas el día de mañana durante la audiencia. Pero es una acusación más, vamos a estar ahí presente mañana la audiencia de igual manera. Hoy se presentaron algunos y quizás por la incomparecencia de nuestro representado, no atribuible a nuestra responsabilidad, pues tampoco ha podido estar en la declaración de imputado. Pero mañana estará a desarrollarse mañana. Habrá cuestionamientos del Ministerio Público. Quizás hay un contexto que todavía no ha salido, que va a salir precisamente de la evacuación de los medios probatorios. ¿Cuál es ese contexto, abogado? La verdad, claramente. Tales periciales, incluso hay alguna prueba que está relacionada con el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Mientras tanto, para criterio de abogados, los requerimientos fiscales que se han presentado últimamente contra exfuncionarios del gobierno anterior son una persecución política, ya que hasta este momento salen a la luz cerca de las próximas elecciones. En el caso de Narri Alfura, tuvieron más de 4 años o 5 años para presentarle un requerimiento fiscal en todo caso, o realizar una investigación exhaustiva en todo caso, pero lo han venido a presentar ahora, justamente cuando estamos a pasos para un año electoral. Luego, en el caso del general Romeo Vázquez Velázquez, en las mismas condiciones, porque si es un tema de él, del pasado, de que han pasado tantos años, ¿cómo es que ahora sí o es? Según las investigaciones, estas personas habrían manipulado el proceso de adquisición. Además, habrían realizado transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya.